Leonora vivía en el departamento de Concepción, en Villaú específicamente, vivía con su marido y con toda su familia. Pero un día tuvo que salir de esa comunidad, tuvo que salir de la casa, pero nunca más volvió. Tampoco nunca más se comunicó con toda la familia. Y así pasaron 39 años, pero ahora Leonora tiene 83 años. Su marido murió ya hace mucho tiempo, pero sus hijos decidieron buscarla. Tiene 12 hijos. Y efectivamente, fue incansable el trabajo, buscaron apoyo del comisario Luis Arias de Interpol. ¿Y dónde la encontraron? En repatriación, en el departamento de Caaguazú. Ahí apareció esta mujer de 83 años. La encontraron hace una semana. Estas imágenes forman parte de ese encuentro con cuatro de sus 12 hijos. Cuatro de ellas fueron al encuentro con la madre. Una de las hijas, Florencia Fernández, contó que ella y sus hermanos siempre se preguntaron, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué motivó a esta mujer para tomar esa decisión? Tanto amor sentían por su madre que tomaron la decisión de buscarla. Y efectivamente, valió la pena porque esta mujer sigue fuerte, vigorosa y está entregada a Dios. Les reitero, cuatro de sus 12 hijos fueron a este reencuentro. La señora Leonora va a volver a su casa, pero después de que termine una misión pastoral que se encuentra realizando ahora mismo. Y otro caso que compartimos con ustedes tiene que ver, siguiendo este mismo caso, les estaba diciendo, tiene que ver con la mujer que fue encontrada por sus hijos. Para contarles nomás, gran parte de ellos vive fuera del país, pero cuatro están ya abrazando a esta mujer. Clara, contanos más sobre esta historia. Que también hizo de forma incansable, hay que decirlo, la Interpol. Obviamente requirió de una investigación bastante minuciosa y entre ellos parte de lo que sí nos pueden contar la Interpol, nos decían que, por ejemplo, había momentos donde los policías tenían que disfrazarse de campesinos y entrar a interactuar en zonas para poder hallar a la mujer. Pero un punto importante que llevó finalmente a este reencuentro fue otro caso particular y similar, podemos decir también, de una madre que buscaba a su hijo y la encontró después de 36 años. Esa madre también era oriunda de Concepción y al escuchar sobre la búsqueda que estaban realizando los 12 hijos, brindó datos bastante importantes a la Interpol y con eso pudieron llegar finalmente hasta Caaguazú. Al respecto hablamos con el director de la Interpol y escuchemos lo que decía el comisario Luis Arias. No muy fácil, diría, porque hemos accedido a datos que la verdad que este es un caso muy privado, muy particular, no puedo develar lastimosamente, ¿verdad? Pero la persona a quien le ubicamos en una compañía o una villa de Pueblo de Dios en la jurisdicción de repatriación hacia Francisco Caballero Álvarez, hoy día cuenta con otra identidad.